Con el fuerte choque entre Isagi y Rin, con el que por culpa de las emotivas palabras de Sae hicieron que aparentemente Rin pudiese perder el duelo físico en el capítulo anterior, comenzaríamos este capítulo 271 de Blue Lock con un nuevo flashback de los hermanos Itoshi en sus primeros días. La historia de Rin comenzó justo aquí. En este vemos a ambos hermanos entrando por la puerta de su casa. «Estamos de vuelta», diría Sae. A lo que veríamos a sus padres frente a ellos y su madre algo enfadada diría lo siguiente. «Oye, Rin, has vuelto a romper otro juguete, ¿verdad? ¿Con este? ¿Cuántos muñecos rotos van ya?» El pequeño Rin estaría algo nervioso y no sabría cómo responder. «Perdón, lamento haberlo hecho», murmuraría en voz baja Rin. Pero a su vez, Sae sobreponiendo su voz a la de su hermano, diría que fue su culpa. Sus padres se quedarían algo extrañados al igual que Rin. «¿Realmente fuiste tú, Sae?», le dice a su madre. «Sí, me enfadé jugando y lo rompí», le responde Sae. «Ven un momentito conmigo, Sae», le diría a su padre para regañarlo. A lo que Sae saca la lengua a Rin, sabiendo que hizo todo para poder cubrirle de una buena bronca. Tras ello, veríamos retransmitiéndose en la televisión una serie de animación donde un monstruo estaría destruyendo una ciudad. «¡No puedo aguantarlo más! ¡El monstruo final no se va a detener! ¡Es el fin del mundo!», gritarían todos los ciudadanos asustados por toda esta catástrofe. «¡Oye, mirad eso! ¡Evolmen todavía está intentando levantarse!» «¿Qué? Han pasado más de 3 minutos. No debería quedar energía para que se convierta en gigante, ¿verdad?». En ese momento, el héroe comienza a levantarse muy herido para salvarlos a todos con su rayo láser. «¡Wow! ¿Qué está sucediendo? ¡Es increíble! Siento como si estuvieran absorbiendo mi energía vital. ¡Está a punto de sufrir una evolución final!». Justo entonces, veríamos a todos los habitantes del mundo levantando sus brazos para darle energía a Evolmen como si de un Genkidama se tratase. «¡Comparte tu vida con Evolmen! ¡Puedes hacerlo, Evolmen! ¡Vamos! ¡Lo conseguirás, Evolmen!». En ese momento, el héroe lanzaría un gran rayo láser al grito de «La vida es bella», el cual impactaría de lleno en el monstruo. Tras ello, veríamos a dos niños jugando a los superhéroes diciendo que la vida es hermosa. «¡Evolmen es genial! ¡Profe, haz de jefe final!». «Sí, es cierto. Los recientes programas de héroes con efectos especiales están muy bien hechos. Ayer lloré de nuevo después de ver todos los episodios. El episodio final es muy triste», le dice la profesora a sus alumnos. «Deja de decir eso y haz de jefe final, profe. Toma, toma esto, la vida es bella», dirían todos los niños jugando entre ellos, pero al mismo tiempo el pequeño Rin estaría jugando a Jenga. «El próximo turno es el de Rin. ¡Jenga, Jenga! ¡Te toca, Rin!». Pero Rin se tiraría de cabeza hacia la torre de Jenga y rompería todo el juego. «¿Pero qué estás haciendo, Rin?», le dice su compañero. Posterior a todo ello, veríamos al pequeño Rin jugar en el parque lanzándose desde un sitio muy alto para caer encima de las palomas e intentar aplastarlas. Pero por supuesto, estas saldrían volando y Rin se caería de cara contra el suelo haciéndose sangre en la nariz y varios rasguños en la cara. Una vez de vuelta en casa, este estaría viendo un documental de leopardos y antílopes, donde el veloz depredador consigue cazar a su presa y morderla, a lo que Rin se quedaría bastante asombrado. Tras ello, Rin iría hacia la cocina y vería a sus padres hablando bastante preocupados. «Hoy Rin volvió a causar problemas en el jardín de infancia. Saltó él solo desde un lugar muy alto y volvió a casa herido otra vez. Y últimamente, Sae parece estar actuando extraño por culpa de Rin. Me pregunto si soy lo suficiente buena madre para ellos». «Está bien, cariño. No te preocupes. Es solo la naturaleza impulsiva de un niño. Estoy seguro de que Rin se calmará a medida que vaya creciendo. De verdad, no te preocupes», le dice su padre mientras Rin escuchaba todo esto. En ese momento, una vez finalizada la conversación, Sae bajaría las escaleras y le diría: «Hola, Rin. ¿Quieres un helado?». «No, no lo quiero», le responde Rin. Acto seguido, ambos hermanos se irían a su habitación y Rin le pregunta a su hermano lo siguiente. «Oye, hermano mayor, ¿te parezco raro? ¿Crees que mi presencia es una molestia para todos los que están a mi alrededor? Eres mi hermano pequeño, así que… ¿qué quieres decir? La gente también suele pensar que soy aburrido, raro o molesto. Incluso me lo suelen llamar. ¿No estás contento porque soy tan raro como tú?», le dice su hermano Sae. «En realidad, si soy igual que tú, entonces está bien ser raro. No me importa», le responde Rin. A su vez, sonaría en la televisión lo siguiente: «¡La vida es hermosa! ¡Vamos, Evolmen!», el cual sería el programa de televisión que habíamos visto antes. «Rin, ¿estás viendo eso otra vez? A todos mis amigos también les gusta. Decir cosas como Evolmen es genial y está luchando para proteger la Tierra me parece muy infantil», diría Sae mientras está dando toques con su balón de fútbol. «No, hermanito. A mí me gusta ese. A mí me gusta el monstruo jefe final», diría Rin. A lo que Sae se quedaría algo confundido, pero Rin continúa:
Míralo, esta criatura está tratando de vencer a alguien que es mejor que él. Está luchando por su vida. Incluso, si su cuerpo está lleno de agujeros o tiene que autodestruirse, lucha para derrotar al héroe. Es genial. Así que yo también. Incluso si me lastiman y me golpean, algún día quiero pelear contra alguien increíble, destruirlo y morir. Así es como veo mi ego. Por lo que justo volvemos al partido y vemos que Rin gana el duelo físico contra Isagi derribando y tirándolo al suelo. Por lo que lo dejaría con la posesión del balón y entrando en su flow destructor con estos ojos similares a los del partido sub-20. No es solo un impulso destructivo, destrucción a costa de la vida. ¡Esa es mi verdadera naturaleza! Pero acto seguido, como página final del capítulo, veríamos a Kaiser con la metavisión activada corriendo de frente a robarle el balón a Rin. Eso es muy grosero, mal hablado meneador de la lengua. Diría el emperador, darlo todo por conocer tu ego. Graba esta forma de vida a lo largo de todo el mundo. Y aquí finaliza el capítulo 271. En este hemos podido comprobar a ciencia cierta de dónde proviene el ego destructor de Rin. Donde a mucha gente le está pareciendo excesivo y aburrido tanto flashback sobre Rin, pero a mi parecer, todo flashback es necesario, ya que de esta forma podemos comprender mucho más el personaje y sobre todo en uno perteneciente al elenco principal y con tanta relevancia como lo es Itoshi Rin. Pero si no habéis entendido todos estos flashbacks o el significado de este ego, tendréis un video análisis próximamente en el canal. Por otro lado, al final del capítulo, vemos a Rin revelar los mismos ojos que durante el partido sub-20 entrando en su flow destructor al completo. Pero esta vez podríamos verlo con este algo más controlado que en ese momento durante el partido contra su hermano. Ya que en el final del capítulo anterior, este detuvo el proceso por completo. Pero al recordar todo este nuevo flashback junto a Sae, entró directamente en esta fase, al contrario que en capítulos anteriores, donde tuvo todo un proceso para lograr llegar a ello. Y pasando al próximo capítulo 272, titulado Piedra, papel o tijeras, podría esconder algo bastante interesante, donde de primeras veríamos el enfrentamiento de Itoshi Rin contra Michael Kaiser, tal y como finaliza el capítulo de hoy. Pero por supuesto, todo no acaba aquí. Este título haría alusión entre la batalla que tendremos entre tres jugadores, donde se crearía una pequeña tabla de tipos entre Kaiser, Rin e Isagi, donde Isagi sería piedra, el cual ha perdido contra papel, quien sería Itoshi Rin, y como último elemento en esta tabla sería Michael Kaiser, quien es lógicamente representado por tijeras ya que ha perdido contra piedra, es decir, Isagi Yoichi. Por lo que aparentemente, en este duelo de uno contra uno entre Kaiser y Rin, si seguimos esta tabla de tipos según el título del siguiente capítulo, Kaiser debería ganar a Rin, ya que tijeras corta papel. Pero claro, ¿creéis que esta teoría puede llevarse a cabo? ¿O simplemente he teorizado de más por la emoción de estos últimos capítulos? ¿Quién ganará este 1 vs 1? ¿Kaiser con la metavisión activada o Itoshi Rin con su flow destructor? Pero bueno, dejad vuestra respuesta en comentarios y también vuestra opinión sobre mi review, mi narración y este capítulo de hoy. Además de, por supuesto, opinar sobre mi teoría para el próximo capítulo 272 y dejar la vuestra por abajo para comentarla entre todos los egoístas que vean este pedazo de vídeo. Así que dicho esto, gracias de corazón a todos los miembros del canal que me apoyan muchísimo y muchas gracias por ver el vídeo, un like y una sub se agradece y nos vemos en la próxima. Adiós.